Lola, ¿dónde andas? Se toca y si... Este, por ejemplo, ya está recio. ¿Qué estoy grabando, Ya es elot, ya es maíz. Tienen que tronar. Es que no sé si se alcanza a escuchar. Sí, sí, escucho. Truenan. A ver. Porque ya estaba. Ajá, por ejemplo, es... Ajá. Con el dedo... Apachúrale aquí. Mucho, fuerte, fuerte. Ajá. Uh-huh. Y ahora más acá abajo. Ese ya no truena, ya no. No truena tanto. No. Este ya es maíz. Hazle con el dedo, así fuerte. Y ahora ven a este. Ahí está el tronido. Ah, sí, sí. O sea, revienta. Uh-huh. Sí. Y ahora ven acá. Y hazle este, por aquí abajo. Y ya no... Ya no truena. Ya no truena. Ajá. Ese no está. Ese está... Ese ya se pasó. Ya lo dejas a que se haga maíz. Ajá. Y luego ya haces tortillas ese ya, y todo. Ese ya es para tortilla. Uh-huh. Pero ya para hacer un esquite ya no te no, sirve. No, eso ya no. El que cortaste, sí. Uh-huh. E incluso se empieza a ver, por ejemplo, estas hojas ya se ven más secas. De que sí. El aire ya les pegó. Entonces como que a simple vista empiezas a diferenciar. Claro. Vas aprendiendo ahí. Tierno. Y las hojas tienen más secas. Mándeme. Si las hojas se ven más secas. Más secas, ajá. Sí. Eso es de que ya... O sea, el de allá, el que está en la milpa todavía es este maíz. Y el que sí cortamos es el otro. Ya. Igual te lo puedes comer crudo o asado. O lo que sea. Excelente. A ver, con mordida y todo. ¿Está chavocho? Está delicioso. Aguántale, no te vas a pegar. Está guaso, ¿dónde está? Todo eso. Uh-huh. Mira ahí. Que se vea como con el frijol, que se vea la vena. Y es igual, como tardó en cosecharla, la semilla maduró y explota y avientas pues, el grano, la semilla, sí, sí. ¿No? Estas, por ejemplo, igual, ya maduraron y están vacías. O sea, esto el siguiente año va a volver a ver. A ven aquí porque estas ya maduraron. Ya está en el piso. Ya reventaron, ajá. Es que con el frío, o sea, sí es como bien drástico el cambio, ¿no? O sea, uh-huh. De un día para otro, si las plantas empiezan a sentir el frío, la primera helada es de ¡fu! Ya. ¿No? O sea, sí. Se mueren. Como estado de alerta de las plantas de ya, o sea, el invierno uh-huh. Se aproxima, vamos a morir. Hay que sobrevivir. Pues sí. Pues está bueno. ¿Es de un animal? Sí. Ah, sí, son tusas. Igual y tiene como telaraña, entonces se ve que no sale tan seguido, pero ahí está. Por lo menos una arañita sí hay. Los víboras. Hay un chorro de víboras. Bueno, no tantas como si quieran. ¡Un huitlacoche! ¡Grábalo! ¡Amor! ¡Mande! ¡Ven! Voy. Esto es un hongo, o sea... ¿Por qué se dio el huitlacoche? Por exceso de humedad y sí, finalmente es un hongo. ¡Un huitlacoche! ¿Ya lo grabaste? Ya. Para las quesadillas. Ey, ya, córtalo. Córtalo.
desde la base. ¿Aquí? Todo grasa el proceso de hacer la tijera. Ay, sí se ve chido, ¿eh? Sí, lala. Bueno. Tiene hasta un gusanín. Ay, yo quiero tomar la foto para mi Instagram. Ok. Wow, hasta con gusano y todo. Sí. Con gusanito y todo. Para tu taquito. A ver. De 200 o 500 pesos. Qué barato. De gusanito. Pues dicen que saben elote. A ver. Pruébalo. No. No, yo no. Está grabando ahorita precisamente por ahí. Que me alcanza. No veo. Sonidos de la huerta. Chido. La mordida del elote. Ya está acá. Sí. ¿Qué hay más para allá o para allá? Voy a picar por acá. Ah. ¿Al maíz blanco? Al maíz blanco. Este es el maíz. Ah. Así están súper dulces. ¿Cuál? ¿Al maíz? Ajá, este maíz es blanco. Déjale tú. ¿Está bueno? ¿Este también se come así crudo? Ajá. El azul es más dulce. Sí, ¿no? Sí. Y en cuestión de masas, por ejemplo, el azul también es más... como más masudo. Pero el blanco es más pesado. Por eso es que la gente prefiere sembrar el blanco, porque cuando lo venden, uh-huh, si lo venden por kilo, pues pesa más. Es que es súper tiernito y dulce. Súper dulce. Por ejemplo, hay maíces, los de milpalta. Es más chiquita la mazorca, más gordita, pero es mucho más dulce. O sea, incluso los dedos te quedan pegajosos, así como de, si hubieras agarrado, no sé, miel. Dependen también los maíces. Eric. Un micólogo que está aquí. Estos están bien chiquitos todavía. Y yo creo que ya ni van a crecer.
y huele a hierba. Algo me agarró. Pero está ahí un helado. Mira. Los portobelo. Ay, ahí en la parrillita. Silvestre. ¿Quieres echar algo en...? Pues a lo mejor los elotes. Los hongos nos quedamos afuera. Sí, porque estos van a manchar. Mejor eso. Uh-huh. Es que como traía así todo el tiempo desde allá abajo. Bien secos. Espera ahorita para ay, ¿no? Y le tomó una foto así. ¿Cómo los encontró? Por eso le decía. Como Mario Bros. ¿Sí? Turu, turu, turu. Pues vamos. ¿Brincaste así? Sí. Ta 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 ta. Tiene chido.